Producciones se adentra hoy en otro barrio de la provincia de Sancti Spíritus. En esta ocasión llegamos hasta San Pedro, un consejo popular rural ubicado a 32 kilómetros de la ciudad de Trinidad. ¿Por qué el Consejo Popular lleva el nombre de uno de los primeros discípulos de Jesús de Nazaret y quien fuera príncipe de los apóstoles? ¿En qué consisten las famosas festividades de San Pedro? ¿Sabías que este lugar es uno de los mayores exponentes de la arquitectura vernácula en Cuba? Las respuestas a esas interrogantes, mitos, leyendas, fascinantes personajes populares los encontrarás si te quedas hasta el final de este video. La comunidad de San Pedro fue fundada en 1737 por doña Isabel Calderón y Bernardo Ortiz. Los primeros pobladores aquí fueron los esclavos y algún personaje que venían de otras comunidades, de otras regiones, y se instalaban, hacían sus casitas de fango y se quedaban aquí porque les gustaba mucho. La historia es la siguiente. Los clérigos trasladaban al santo de San Pedro desde Santiago de Cuba hacia Trinidad. Al pasar por esta zona que ya estaba el pueblecito, se armó un temporal y ellos lo dejaron aquí para cuando terminara el temporal venir a recogerlo. Pero el pueblo no dejó que se lo llevaran. Y actualmente entonces se encuentra el santo, como ustedes lo ven, aquí en San Pedro. Y es muy venerado por los habitantes de la zona. Bueno, la comunidad de San Pedro la compone en dos circunscripciones, la 34 y la 35. En ella conviven 1.241 personas, las cuales se dedican a la carbón, se dedican a flora y fauna, como obreros agrícolas, a hacer escoba, se dedican a hacer soga, bueno, a pesca, que ya lo dije ya, y el carbón, que es lo más que se elabora aquí. Yo tengo 77 años, yo me crié aquí y viví aquí, he vivido toda la vida aquí y trabajando desde que yo era una niña, estaba trabajando. Primero trabajé en las vaquerías, después trabajé de cocinera en el restaurante y ahí me retiré. Yo trabajé de dulcera también en la panadería. ¿Y qué relación hay entre usted y las sogas, las escobas, los frontiles de bueyes? Ah, ese fue un señor que vivía al lado de mi casa, se llamaba Juanico Zúñiga Calderón. Ese fue el que me enseñó a mí a hacer lazos, las sogas, los frontiles, las pateras. Todas esas cosas yo aprendí con él. Las primeras sogas que yo hice, hice 100 sogas y me pagaron 63 pesos. Fíjate cómo tuve que dar tarabico. ¿Qué secretos le sabe a usted al corojo? Ah, también. Yo sacaba manteca de corojo. ¿Para qué utilidad? Eso sirve hasta para la piel y todas esas cosas la gente la busca. Y la gente aquí, mucha gente fríe pescado con ella y todas esas cosas. Dicen que usted también hace pulpa de tamarindo. Ah, sí, mira, tengo dos matas ahí y hago pulpa de tamarindo. Bueno, esta campana, como ustedes ven, esta campana se encontraba en la iglesia donde estaba el santo aquí de San Pedro. Después que se derrumbó la iglesia, fue trasladada aquí y se está utilizando para situaciones un poco extremas, como algún campo que se haya quemado, alguna reunión, algo grande que se haya sucedido, y los compañeros, los habitantes de aquí de la comunidad acuden enseguida a esa movilización. Si de tradiciones se trata, este asentamiento es uno de los mayores exponentes de la arquitectura vernácula en Cuba. Tanto es así que en abril de 2022 acogió el 20 Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra, mientras que del 18 y hasta el 20 de enero de 2023 se desarrolló la sesión práctica del taller internacional Trinidad a la Cal. Usted es uno de los pocos pobladores de San Pedro que domina la técnica del embarro. ¿En qué consiste?
Bueno, eso consiste porque eso lleva barro, que es la tierra, hierba y agua. Tipo una pizza se prepara el embarro. ¿Ves? Que bueno, hay gente que no se saben cuando uno dice mojón, pero bueno, eso el nombre se llama así, mojón, ¿ves? Que es el que se forma con la hierba y la tierra. ¿Quién le enseñó la técnica a usted? Bueno, yo mirando a Mozambique, que era una de las famosas, pero bueno, ella está chiva y yo aprendí así mirándolas a ella. ¿Cuántas casas ha construido acá usted en San Pedro? Bueno, yo debe ser como 8, ¿no? Como 8. Bueno, la garantía de ella es que hay que hacerle un botante a las paredes de los lados, que es donde va a estar el agua, que es ahí donde se puede caer un poco, ¿ves? No se cae, pero el agua sí se la tumba, que es la seguridad de ella. Un arero. Un arero, así mismo es. ¿Qué siente usted cuando ve construida una casa con la técnica que usted domina? No, feliz, feliz, que puedan vivir, ¿ves? En esas casas, que no se caigan, seguridad en esas casas. Si de valores culturales se trata, en San Pedro resaltan sus fiestas tradicionales, que arrastra a pobladores de otros predios, desde Trinidad y de otras provincias de Cuba. Las dos fiestas tradicionales en la comunidad de San Pedro son 3 de mayo, Cruz de Mayo, y 29 de junio, que es el día del Santo Padre San Pedro. Se dice que el 3 de mayo, en mayo empiezan la primavera, y que todo aquel que y se lava su rostro y el cuerpo, se limita al cuerpo que sea más bello en cuanto a las mujeres, y elimina las enfermedades. Es una tradición que se hace en las primeras aguaceros del 3 de mayo. Bueno, la fiesta del 29 de junio, anteriormente se hacían procesiones, que se hacen, pero anteriormente se hacían procesiones, se engalanaban caballos, se hacían bailes populares. Ya con el devenir del tiempo se hace también, pero bueno, ya eso es de una forma, como es el día verdadero de la fiesta de Santo San Pedro y de la comunidad de San Pedro, se enfatiza más la tradición de los torneos, las carreras a caballo. Nos encontramos en el Parque de San Pedro junto a Pastor Torres Calderón. Bienvenido, Pastor, a Visiones. Bienvenido y muchas gracias por haberme entrevistado ahí y estar con ustedes para hablar, bueno, el tema que ustedes quieran desarrollar. Usted es promotor cultural. Durante 27 años, me comentaba, ha desarrollado esta labor. Entonces, bueno, quisiera que nos explicara cuáles son las actividades principales que usted desarrolla durante todo el año y dirigidas a qué grupos etarios. Bueno, las actividades se dirigen a todos los grupos etarios, desde niños hasta los ancianos, a adultos mayores. En esas actividades tenemos como rondas infantiles, actividades recreativas, conjuntamente con algunas entidades como el INDE, nos apoya en esas actividades la escuela, todos los organismos, los trabajadores por cuenta propia, y también otras actividades dedicadas a los adultos mayores. Tenemos actividades con los combatientes. Usted me comentaba que no es nativo de aquí. No, yo soy de provincia Habana, Guanajay. ¿Qué lo enamoró de San Pedro? No, sus tradiciones, la gente familiar, la amigable, el entorno, aunque sea del campo. Ya, yo soy de aquí y me corre por las venas ya San Pedro. Gracias, Pastor, por esta entrevista y por toda la información que nos ha ofrecido acerca de la historia de la localidad. Muchas gracias a ustedes y aquí estamos. Nosotros decimos siempre, elijan ustedes que cantamos nosotros. Aquí estamos para lo que sea, lo que ustedes deseen. Ya, gracias. Gracias. En esta emisión de Visiones no cabe toda la riqueza cultural de San Pedro. Por ello, la edición impresa de Escambray de este sábado contará con el suplemento especial Es mi barrio, dedicado a este lugar y su gente. Hasta aquí este
esa emisión de visiones que hoy te invitó a descubrir la comunidad de San Pedro, sus tradiciones culturales, arquitectónicas, patrimoniales y las historias de su gente, gente de barrio.